tenía 12 años. En este momento tengo 70, o sea, hace 58 años que llegué acá del barrio. Según me cuentan mis papás, ellos fueron uno de los fundadores aquí de este barrio. Mi papá vino del Tolima, huyendo de la violencia entre conservadores, liberales y conservadores. In the 1960s, several families settled on the grounds of a farm on the banks of Bogotá, where the material for building the growing city was extracted. At the foot of the mountain, they built the first houses of the Juan 23 neighborhood. Era de guadua, el techo era de latas de caneca y por dentro se encartonaba en cartón para que no sintiera uno frío y se rebuscaba el papel de regalo de las navidades o revistas de colores y se pinté, en lugar de pañete se pegaba con engrudo al cartón. Quedaba una pieza muy calorosita y muy decorada bonita. Colombia is divided into 6 socioeconomic strata, a division made according to the type of housing and its surroundings. Over the years, Juan 23 was classified as strata 2. Its founders never imagined that they would be surrounded by strata 5 and 6 neighborhoods. They live a few blocks away from politicians and big businessmen, from shopping centers and the financial district. The land of Juan 23 is today one of the most appreciated by construction companies. In the 60s and 70s, there was no policy in the city to shelter these refugees, so the police constantly tried to remove them from this land. Mis papás me cuentan que ellos de día armaban, ellos de día venía la policía y les tumbaba, y de noche otra vez todos unidos volvían a hacer las casitas. In 1989, the neighborhood was finally legalized. Pues cuando yo me sentí feliz fue cuando tenía mi casita, cuando ya nos dieron para hacer nuestra casa. Me sentía como rica, millonaria, porque tenía mi casita. Fue la unidad que siempre ha existido en este barrio, que lo que hizo que todos ya tuvieran la parte de sus hogares y sus casitas. Han tratado de sacarnos del barrio, pero con nuestros abuelos y ahora nosotros en la Junta hemos tratado de que eso no suceda, de permanecer, ser por decir algo a los viejitos de las casas, tratan de engañarlos, entonces nosotros tratamos de en ese sentido estar pendiente de que no engañen a la gente, porque los perjudicados pues somos todos. Ahorita somos parte de un terreno que es muy, muy rico, muy apetecido por muchas personas que han querido venir a comprarlo, pero realmente no dan lo que vale, entonces la gente así no se quiere ir, porque además nadie, todos estamos felices en esta parte que es muy central. The latest challenge in this Bogotá neighborhood is COVID-19, which has caused many of its inhabitants to stay in their homes and not be able to go out to work in their mostly informal jobs, where they earn what they work for each day. Y gracias a Dios, pues hemos tenido casos, pero no han sido así complicados. Tenemos también una fundación que nos ha ayudado muchísimo durante toda la pandemia, nos ha beneficiado con mercados. El futuro del barrio, pues que sigamos unidos y que tengamos nuestras casas bien pintadas, bien elegantes, que no digan, ay, que mire esas casas todas vueltas nada, no, todo pintadito y como tenemos nuestros pisos bien arreglados, cuidarlos.